guys, welcome back. So we got a little small little vlog going on. I'm here with Marvin, Luca. We're gonna go, we're heading out to Denver. We're gonna go pick up a truck. Vamos a traer unas morritas, ahí vamos a las trailer, a ver si cara. I'm gonna show you guys the truck. Vamos la perrona. No, no tan gorda porque no se crea. So I've been absent for a while, but I'm gonna try to get to it. Like I said, I started late, pero pues todavía nos faltan como unas 3-4 horas. So I'll get back to you guys when we're closer or we see something better. Okay, let's go to the dispensary. The where? The dispensary. Vamos, ahí está en la entrada. Ya traemos los AirPods sin el fibra. Ah. Estoy agarrando señal, carnal. Ay, no te chocamos, güey. Está chido, güey. ¿Qué, Marvin? ¿Por qué andas allá muy solo? Este güey viene dormido todavía a la verga. Después se acaba de despertar. De la mañana salió de la casa, güey. Me han dicho que a las 4 no hubiera ni dormido. Pero no hubieras ido a la casa de Cuca desde el comienzo, güey. Hubiera ido a despertar. Aquí viene lo chido, aquí viene lo chido. Todo el scenery. Llegamos llegando a Colorado Springs. Pueblo Colorado. Güey. Oh, Pueblo Colorado. Todavía no pueden construir después de Katrina. Oh, no, ¿quién era? No mames. El paisaje, porque dice el Marvin que mis seguidores quieren ver el paisaje nevado, quieren ver la belleza. A ver, esta es la belleza. Mira, el río, perros, el río, la ven. Passing, we're coming into Coral Springs. We got about an hour to arrive to our destination. But first, we gotta get some canes. Yeah, we gotta go eat. We've been starving. We've been on the road since. Well, I woke up at 4 because Cuca said be ready at 4. And I woke up at 4, but pinche Bendy no me dejaba la verga. Andaba bien terca la Bendy. No, no salió de la casa como hasta luego, las... Pinche, y luego acá el chalán, pinche, estaba roncando. El chalán a las 6 de la mañana le tumbamos la puerta y no, ni así abrió el güey. Ah, pinche. Ya tiene rato. Mira, Colorado Springs. No mames, mira los compas, güey. Ahí da. Sacando ey, lonche, mataos. Lonche. Ay, ya casi el lonche, ¿no? Ya lonche a la verga. I remember when I came over here for my 26s. I think I got off of here. Sí, cuando era pobre, que trabajaba en la construcción, estos 15 minutos me hacía pendejo, la neta. ¿Nomás 15 minutos te daban de lonche? No, güey, pues que 15 minutos pasé me pendejo. Oh, ok. Hasta que se llegaba el lonche. Y luego la hora. Y ya, güey, una hora 15 minutos, mira. Mira. Ven a la verga. Están los cut. Todos los que se andan trabajando. Moviendo nieve en la verga de madre.
¿Qué hartas de comer, Cuca? Digo, ya están hablando. Más grande. Ya vale verga. Sí. Ya está hablando la dama. Espera. Vamos a tomar una foto de la mamalona allá en downtown, ¿o qué? Down. De la Ram y luego también de la... De la mamá Whiskies nueva. De la... Llegamos aquí al Copart. Vamos a coger la mamá Whiskies. What you guys think we're gonna get? ¿Qué estás haciendo? Se le perdió. Pero Lais, ¡cállate de ahí, Pirulais! ¡Echate una maroma, güey! ¿Dónde vas? So guys, we went to the wrong Copart. Acá mi compa Marvin no puso la dirección bien y pues nos pasamos. Pero pues ni pedo. We'll go back, head back south, and then hopefully that's the right one, and then we'll pick it up and head back home. So stay tuned. So, I forgot to tell you guys, I sold my truck, but I'm in the market right now looking for something. But in the meantime, you gotta find those good deals. Found these right here. See what we do with them for the new truck. Sell them, find out. Damn, bro, look around there, chickens. Chickens, are we? A lot of chicken. That's a lot of fried chicken. These are pinches, güey. Este güey no sabe nada ya de la pinche naturaleza. You hungry, bro? We just ate. Es un turkey, ¿no? We just ate. A lo mejor sí sabe, güey, como pinche. Como pavo. ¿No es turkey? Es un algo de rico. Acabamos de comer Kane. Este se quedó con ganas. All right, I think we got to the right Copart now. Llegamos, cuz. ¿Cuál troca nos llevaremos? Where's the grill at? Pues. Grill, wey. You're gonna have to stay your fucking hood, G. I don't know who. I think Kuka custom painted this thing. Who? Kuka Customs, mira. Oh, yeah. Si lleva, así mero, llévatela. Ahí está la mamá Whiskies. A la madre de esas madres. We're out here in Colorado, like I said, Denver. The auction. There's the rims again. I got them at a good price, so I don't know. I might keep them or just try to flip them. Depends on what truck I get. Well, now we're just waiting for them to load it up. It matches this truck. Please.
how they're painted. All right. Who was the car? Who got this? Ahora que vayas por ella hasta allá. ¿Por qué no la pagan? No la pagaron o la chocaron y valió madre. Está No, ese está bien. All right, guys, we stopped here to grab some food. The McDonald's. El peor bloguero del mundo a la verga. Hopefully we can get back to it a little bit, or at least a little bit more often. Luckily, work has been pretty good, so we'll try to do some little shop vlogs. He's lying to you guys. Just to let you guys know and show you what we do. But that'll probably be it for today. So it's pretty getting pretty dark. You won't see shit anymore. And then we're just gonna drive. I'm gonna fall asleep. But all right, thank you for watching. We'll see you guys in the next time. Thank you. Right when we thought things were going good, this happened. But good thing the truck is functional. Had a bad tire, had a stock. Pretty much just gonna take it with two lights and no window. Se chocada, pero fuck it. Let's get this swapped out and see if we can get home. I don't recommend these 5-lug trailers for any truck, at least not more than 3 hours for sure. Valiendo madres. Y luego que la no tiene ventana. ¿Por qué te vas a ir así, Cuca? Ahorita la vamos a armar aquí en caliente. Roadkill, roadkill, la verga. Así mero, vete. Todavía nos faltan las 3 horas. Vete el video, Marvin. ¿Eh? Vete el video. Ahora lo tengo, la verga. Aparte que lo quieren. Me cuca si no le sabe, si no sabe cómo. Ay. De otra manera. Me lo invento. Pues sale. Se me olvida que es el rey de electric window conversion en Albuquerque. Se mueve con las copas, güey. Es que no se sale. Sí, yo sé. Está bien, con que no se caiga en medio camino. No sé si cae en medio camino. Nomás no quiero subir, güey. Y me haciendo un punto. Ay, me voy. ¿Vale?